Cuidado, Mónica, cuidado, lea ese cartel. ¿Qué dice ahí? Peligro de muerte. ¿Por qué? Bueno, eso lo puso Ramón para que nadie le tocase sus libros, porque ahí en esta biblioteca está toda la obra de él. Él no quería que nadie lo tocara. Nadie, nadie, para no perder un ejemplar. Entonces, ojo, no lo toque, ¿eh? Que a lo ¿Y de mejor dónde sale. salió? ¿De dónde salió este cartel? Mire, este lo trajimos de España, es de las pocas cosas que cuando salimos de España lo trajimos, este cartel. No es fácil de encontrar eso. Muy bien, no No toco. tocar, por las dudas. Luisa, ¿qué historia tiene este pajarito? Ninguna. Mamá le gustaba darle cuerda los días de lluvia porque le daba mucha alegría. Es una preciosura. ¿Y estas bolitas? Sí, estas bolitas. Un día vino un millonario catalán a visitarle y le dijo, lo comprendo todo, todo, menos estas bolitas. Y Ramón le dijo, es muy sencillo. Usted tiene acciones y yo tengo bolitas. Y tenía muchas. Muchas. Luisa, ¿y este libro qué es? Bueno, este es el libro que los comerciantes anotan sus cuentas y Ramón lo usaba para escribir sus impresiones diarias. ¿Podemos verlo? Pues, cómo no, aunque no pienso en enseñárselo a nadie, ese libro, esto posiblemente lo publicaré póstumo, porque es muy íntimo, pero así supongo. Ah, se me ha caído algunas cosas. Supongo que no revelará el secreto No, del por libro, ¿no es supuesto que cierto? no. Bueno. ¿Él ha anotado sus impresiones de todos los Sí, días? no todos los días, no todos los días. A veces pasaban temporadas largas que no. Cosas que le impresionaban, que le Sí, gustaban, las sobre todo anotaba. es muy notable que las navidades. Se conoce que en las navidades se ponía melancólico y en las navidades anotaba. Hay muchas navidades. Este libro comenzó en el año 1952. Es el segundo tomo, porque el primero lo rompió. ¿Lo ve? 16 de junio de 1952, lunes. Lluvia, lluvia, lluvia y frío. Así comienza este diario.